¿Cuándo vas a coger café? Azúcar. ¿Azúcar? Te recoger café, compadre, para que te vayas recogiendo. Recogiendo café. ¿Azuquita? ¿Vas a coger café? Vale, se está goteando, vamos, por favor. Póngase a la cosa. Con un gajo. Y algo. Y algo. Y algo. Azúcar. Azúcar. Vamos a ver cómo le andamos. ¿Qué fue? Nos vamos a perder la para tirarle. Vamos, tomate. La malla. Café fresco. ¿Cómo? Buscando el café aquí. Sí, señor. Azúcar. Para que no me vengan con café. Cuenta. Azúcar. Café molado y tostado. Azúcar, café. Molado. Agua. Solo vamos para acá, solo vamos para acá. ¡Hola!
¿Tú ves? Como llega la familia rápido, ¿oíste? Venga, venga, venga. Y esta es Yeña, mira, Yeña. Yeña. Y la novela de bebé, porque ya tú me conoces. Eso es algo contigo. Por el panameño. Anda. Para que la esposa no se ponga celosa. No, 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 no. Es una amiga más. Ya ella conoce, ya ella sabe. El camino es. De puerco, de puerco. Eso implica ser de puerco. No creo ni en ti. Esto es salsa, salsa. Lo que han inventado en New York es este nombre, salsa comercial, ¿ok? Bien. Pero esto es música cubana, con base cubana. Si no lo sabes, aprenderlo. Encuentra en Oriente, donde hay un defecto, pero un defecto sincero, porque no somos hipócritas. La verdad la justificamos a cualquiera que se la haya decir, se le dice. Nosotros queremos que llegara tú a tu país natal, donde reside, que lleve la impresión más concreta y más sincera de este humilde pueblo, que es Santiago de Cuba. Nosotros, a mí no me gusta el macho, lo voy a comer. Ahora sí me puse a gozar. Con todo lo que hice en Nueva York, que se me quiso ocultar, porque perdonando, yo no me lamento de eso, ha sido experiencia, experiencia que la he vivido bien bonita. Y cuando me ven ellos allá, dicen, coño, tú estás igualito. Lo que querían era desbaratarme. Esto se lo converso a ustedes que son familia. Yo fui artista de la Fania, señor, que no miento, el 74 al 79. Puse mi corazón, mi alma, vaya. Creí que era el éxito mío. No, me encuentro, enemigos me cierran para que no se divulgara mi música. Grabando con profesores. Puedo mencionarlo. Rafael Cortijo, que Dios lo tenga en gloria. Luis Ramírez, director de la Fania All-Star. Don Tito Puente, que tengo mi álbum que dice Se Magnifica, que me robaron hasta la portada. Bueno, son tantos los ejemplos y lo dije ahí y lo vuelvo a repetir. Me usaron, pero yo lo usé. Pero yo lo usé. Porque esa misma experiencia me sirvió y estoy hoy aquí. No quisieron que yo viniera tampoco, ni me hablaron cuando vino la típica que venía para Cuba. Pero ahí arriba hay un bravo. Conocí la Virgencita. Tengo mi legua. ¿Qué más quiero yo? Tengo mis amistades. Eso es lo lindo. Que se enteren ahora. Me doy yo el lujo ahora, viviendo en París, porque modestia aparte, este negro nunca pensó ir a Wi. Y vive allá. Pero para que se den ellos cuenta que con todo y que me quisieron cerrar en el mundo entero, el Wi está caminando. Bueno, gracias a este señor que está aquí. Esto tú has explicado. Y a ustedes que están aquí. Esto tú has explicado. Y esto te voy a decir, cuando llegue a Francia, tírate de cabeza en un barril. Bueno, yo sí voy a explicar cuál es la situación que yo me encuentro ahora dentro del colectivo este que me encuentro aquí y de mi pueblo y de los pueblos del mundo. Gracias a este señor de que todos los días me decía a mí, nosotros tenemos que hacer un grupo para no volvernos viejos, para tocar santo, para tocar para estimularnos. En esta condición que nos encontramos, él y yo, nació de él. Y le agradezco eso, lo respeto, lo quiero, 53 años cantando juntos. En todos los grupos, para bien ser. De los mejores grupos de Cuba, sí, señor. Sí, señor.